Hola muchachas, ¿cómo están? Saluditos. Pues aquí desde mi cuarto, chicas. La verdad que no supero mi cuarto. No hay yo ni dónde tomarme fotos con las uñas. Y pues bueno, les traigo un diseño divino que la verdad hasta ahorita no lo supero, chicas. Pero el producto principal es este. Es de la marca Gaby Bomb Nails. Ella me envió productos hace tiempo, chicas, y ya le traía ganas a este acrílico. Se los voy a mostrar cómo se mira. Es un rosita así con glitter plateado, como translúcido, pero no tan transparente. Antes de moverme yo a mi casa nueva, pues guardé este acrílico, dije yo, porque quiero hacer un diseño con este acrílico y no lo encontraba hasta que ya lo encontré. Dije yo, me voy a poner a trabajar con este acrílico y la verdad que me sorprendí lo bonito que se mira. Miren, aquí pues ustedes están viendo, chicas, cómo es que se mira el glitter. Es un glitter como digo yo plateadito y siento que le combinó muy bien a lo que es el tono rosita del acrílico. Está hermoso, se los voy a mostrar pues ya seco y los muestro nada más cómo lo estoy aplicando aquí en esta uña. Como ven, son unas uñas bien, bien largas. Mi pincel que estoy utilizando es el de Kiara Sky, es el número 16. Y bueno, miren qué bonito se aplica, chicas. Casi, casi apliqué el acrílico lo más parejito para no tener que limar. Miren, miren, aquí les voy a estar mostrando cómo es que se mira así de cerquitas. Miren qué bonito está, pero ya aplicado y seco le da un toque diferente. Miren nada más esos reflejos en la uña. Gaby Bomb Nails y se llama Dulce. Dulce, chicas. Es de una onza, como ustedes pueden ver. Y miren, aquí ya está el acrílico seco. Está muy, muy bonito. Miren, aquí con brillo. Hagan de cuenta que puse un gel base para que pues pudiera yo aplicar el gel que estoy haciendo aquí. Estamos haciendo una francesa y pues ahorita les voy a mostrar cómo se mira pues ya brilloso, chicas. La verdad que me encantó este acrílico. Yo pienso que así, aún así sin nada de decoración, se mira muy, muy bonito. Me encantó. Se los recomiendo, chicas. De verdad que se los recomiendo. A ella la pueden encontrar en Instagram. Aquí también en YouTube hace videos ella. Y pues bueno, ella tiene su tienda online donde vende productos para uñas. Vende acrílicos de todos los colores, vende covers, creo que también vende pinceles, bastantes cositas para las uñas de las cuales ustedes se pueden surtir. Si quieren, les dejo pues el enlace aquí en el primer comentario de este video para que así puedan pues pasar a checar. Una vez que haya terminado lo que es el francés blanco, voy a poner aquí un aro dorado y en medio un Swarovski. Y alrededor voy a estar colocando Swarovskis de menor tamaño, que será un número 3, alrededor del arito o la ruedita esa dorada que ustedes miran, chicas, no se alcanza a notar. Pero es una ruedita muy delgadita. Y bueno, de esta manera lo estoy haciendo, lo estoy pegando pues muy bien. Y una vez que lo tenga pegado, chicas, voy a realizar una flor muy, muy bonita. Aquí rápido con un pincel para tercera dimensión voy a estar realizando lo que es la media flor. Yo la verdad me quedo con estos diseños, chicas, porque ya saben ahorita cómo andan las uñas de las texturas, de las florecitas esas transparentes que se hacen con el gel ese transparente que parece gelatina. La verdad que no me llama la atención, pero ya me han pedido mucho esas uñas. La verdad que pues sí es un poco trabajo porque traen bastante textura y pues yo, siendo honesta, me quedo con pues lo que son este tipo de decoraciones en las uñas. Creo que nada más lo que sí me llama la atención o lo que me gustó fue la florecita esta que anda muy de moda.
que se hace con esa plastilina. Creo que es la única que me gustó de pues todas las texturas. Creo que yo esas uñas no me las haría. Así que pues bueno, miren, aquí ya estamos terminando la flor. Se ve muy muy bonita la flor, chicas. Y este pincel es de la marca Tons, es el número 5 creo, o 4, pero ellos manejan estos pinceles para hacer lo que es la tercera dimensión también. Aquí ya nada más voy a decorar con unas florecitas blancas y a los lados unas florecitas de menor tamaño en tono rosa. Y listo, chicas, qué bonito queda este diseño, me encantó. Y pues bueno, espero que ustedes también. Aquí estoy colocando los balines para que le dé ese toque pues más bonito a la flor. Y voy a estar colocando aquí un moño, chicas. Yo pienso que el moño no lo hubiera puesto, así lo hubiera dejado. Pero pues bueno, es la idea nada más que les vengo a compartir. Espero que les guste. Y bueno, aquí nada más voy a poner lo que es el glass finish, que deja un acabado brilloso. Es de la marca Mia Secret y lo pueden encontrar en Amazon. Yo siempre lo compro ahí y listo. Ya es decisión de cada quien si lo quieren dejar en acabado mate o en acabado brilloso. Muchísimas gracias, chicas, por acompañarme. Gracias por todo su apoyo y nos vemos a la próxima.